Cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de Bones and All, Hasta los Huesos, la nueva película de Luca Guadagnino, muy esperada por cierto sector de fanáticos de cinéfilos. Mucha gente que le gusta el cine de Luca Guadagnino. A mí me gustan sus películas, me gusta Suspiria, que tengo planeado volverla a ver. Me gusta Bigger Splash, me gusta Call Me By Your Name, obviamente. Y bueno, este año nos trae Bones and All después de hacer una serie, We Are Who We Are, que está en HBO Max, me parece. Yo no he visto la serie, dicen que es muy buena, pero bueno, espero verla. Algún día la veré, estoy seguro, pero hasta el momento no la he podido ver. Bueno, Bones and All se estrenó en el Festival de Venecia de este año, con buenas críticas. Le ha ido bastante bien donde se ha presentado, estuvo en el Fantastic Fest. Bien, le ha ido bien. Y la película está bastante bien, la película para nada es mala, es una buena película. Lamentablemente debo decir que en mi caso produjo una ligera decepción. No me pareció de las mejores películas de Guadagnino, ni siquiera me ha parecido de las mejores películas del año. Y yo esperaba mucho de ella también, o sea, esperaba algo más. Ahora, yo sé que les ha entrado el miedo después de comentarles esto, pero tranquilos, que no es una mala película y probablemente haya gente que la disfrute más que yo. Nada más que sí vayan, les podría decir que vayan con expectativas bajas, o sea que no esperen algo completamente transgresor. En el aspecto, a pesar de gore, ¿no? La película se vende como una película, no sé si eso puede decir en YouTube, pero de la gente que empieza con C y que le gusta comer carne humana y no son zombies, ¿no? Saben que es lo otro, ¿no? Así se publicita, una historia de amor entre Cani y ya sabemos qué más. No puedo decir más, no espero que se pueda decir eso, pero no lo voy a decir por cualquier cosa, ¿vale? Actúa Timothée Chalamet y Taylor Russell. Taylor Russell es una chica que vimos en la película de Waves o Las Olas, que está en Netflix, muy buena película. Y bueno, Timothée Chalamet, ya lo conocemos, se puede decir que es la nueva superestrella de Hollywood, la nueva superestrella joven de Hollywood, que salió en Call Me By Your Name, salió un poquito en Interstellar, vamos a verlo en Wonk el siguiente año, está en Dune, está en todos lados. Timothée Chalamet está en todos lados. Y me parece que es un buen actor. Vamos a hablar primero de lo malo y después de lo bueno. ¿Les parece? Para no... No sé qué pasó, pero bueno, perdón. Seguimos. Básicamente, lo que pasa es el hecho de... y lo que no me gusta de la película es varias cosas como el guión. El guión es lo principal que falla en la película. Me parece que es un guión que no es tan bueno como la película nos hace creer, ¿no? O sea, la verdad es que siento que el guión no es la mejor parte de la película. Ahí es donde decae un poco. Si tuviera un guión a la altura de lo que vemos, estaríamos, sin lugar a dudas, en una de las mejores películas del año. Técnicamente la película es maravillosa, la fotografía es muy buena, la edición es muy buena, con unos cambios ahí de foco y movimientos raros de cámara que sí generan cierta molestia en el espectador. A mí en un momento como que dije, a ver, caraca, mate tantito, buenas ediciones de dirección como tal. Las actuaciones están bien, creo que la mejor es Matt Rylance, que tiene un papel muy corto, pero cuando aparece la verdad es que lo hace excelente. Y los demás, Taylor y Timothy, están bien. Sin embargo, hay cosas que quedan como a la mitad, como que todo está en medio. Y eso es lo que hace que la película no se disfrute completamente. Como la historia no amarra de buena forma y cuando estamos a la primera mitad pasa como un giro en la trama, por decirlo así. De ahí como que lo que pasa después es muy lento, no está de más, pero sin embargo creo que se pudo haber hecho de otra forma o de forma más rápida. ¿Sí? Y ahí es donde creo que falla. Para empezar, también creo que la química que tiene Timothée Chalamet con Taylor Russell no es la adecuada. No es muy buena la química. Si es una historia de amor, lo que tenemos que hacer, o lo que primero nos tiene que vender el director, simplemente es el hecho de que nos creamos esa historia de amor. Si no nos creamos esa historia de amor, la película empieza a ser agua por todos lados. Y a mí me pasó eso. Lamentablemente, los dos actores lo hacen bien, pero no tienen la química que yo quisiera ver en pantalla. No sé si esto es hecho a propósito por el director, porque hay escenas que me hacen pensar también un poquito acerca de lo que realmente está sucediendo en la película. Algunas cosas que vamos a tocar en la zona un poquito más adelante de spoilers, algunos ligeros spoilers de la trama, para poder analizarla de mejor forma, que estoy pensando en este momento porque la acabo de ver hace poquito. Pero creo que ahí falla un poco. Si es una historia de amor, debe haber más química, y en la química falla bastante.
Y bueno, en el guión. Ahora, la película no es una película de amor al uso ni una película de terror al uso. Si usted está buscando una película sangrienta o de terror, Bones and All no es su película. Con Suspiria lo hizo de buena forma con algunas escenas de terror y algunas secuencias bien hechas. En Bones and All no hay terror. En Bones and All hay violencia, hay sangre, hay gore. Poco. Hay poco. Cuando aparece está bastante bien, pero tampoco es excelente o súper maestro lo que nos muestra en la historia, en lo que vemos sangriento. Ya lo hemos visto antes. Sí, es muy sangriento, el final también, hay unas escenas por ahí a la mitad, pero me queda de ver un poco la mala hostia, como podemos decir, o los españoles podrían decir, ¿no? Esta mala vibra de la película. La atmósfera es excelente, eso sí, creo que Guadagnino es un gran contador de historias y también un gran hacedor de atmósferas. Y la atmósfera de Bones and All sí es como dulzona, sangrientosa, sangrienta, olorosa, sudorosa, ¿no? Vemos este camino por los estados pues conservadores de Estados Unidos y todo está perfecto, muy bien realizado, muy bien fotografiado, muy bien musicalizado por Trent Reznor y Atticus Ross. Pero, como les digo, ahí es donde frena un poco la película porque yo creo que sí está bien delimitado qué es lo que quiere ser. Sin embargo, como les digo, el guión no está de la mejor, o sea, pulido de la mejor forma realmente, en mi perspectiva. Ahora, vamos a hablar un poco de las cosas buenas. Ya al momento de entrar al juego de la película, y voy a hablar un poco de los spoilers, así que si no has visto la película y quieres ir como completamente virgen al seno, no veas este fragmento. Básicamente, la película trata un poco acerca de la familia y el amor. Temas que Guadagnino ha tocado en todas sus películas, aquí lo sigue tocando, ¿sí? Vemos cómo los pecados de los padres, de las madres y de las familias se pasan a los hijos y luego los hijos no saben qué hacer con esos sentimientos, solamente exteriorizarlos y esperar que lo mismo que le pasó a nuestros padres no nos pase a nosotros. Y más cuando estamos en la adolescencia hacia la adultez, no sabemos a lo mejor a veces cómo sentirnos o cómo o qué hacer con los sentimientos que tenemos, ¿no? No queremos ser igual que nuestros padres, no queremos ser ver que lo malo que tienen ellos sea igual nosotros. Y eso lo toca bien la película, pero tienes que entrar al juego de saber de lo que estás viendo y saber que pues básicamente es una alegoría hacia eso, no una película de terror o una película de gore al uso, es una película de Luca Guadagnino y con todo lo que eso conlleva. Entonces, si el director no te gusta, si el director su estilo no te agrada, si viste Call Me by Your Name y no te gustó demasiado, que Call Me by Your Name creo que es bastante mejor que esta en todos sus aspectos, si viste Suspiria y también no te convenció demasiado su parte de terror, su parte de gore, bueno, entonces yo creo que Bones no va a ser tu película y probablemente la detestes, ¿no? Pero si te gusta Guadagnino, si te gusta su estilo, si te gustan las películas que hace, si entiendes un poco más el contexto de esta película acerca de lo que quiere darnos a entender de la toxicidad del amor y de las relaciones y de cómo intentar tener una relación emocional con alguien y no pasarle todos tus defectos o todos los defectos que tus padres tienen o que tu familia tuvo en algún momento, ahí la película mejora y genera capas de diálogo y genera capas de debates bastante interesantes. Y eso es lo que me gusta de la película. La película para nada es mala, pero sí esperaba algo más. Esperaba más sangre, esperaba poco más de mala vibra, de mala hostia, esperaba un poco más de eso. Ahora, comentaba el hecho de Timothée Chalamet y Taylor Russell en el aspecto de la química, por el simple hecho de que en varias escenas de la película, varias secuencias, se nota que el personaje de Timothée Chalamet puede ser bisexual, o quizá homosexual, que intenta buscar una relación heterosexual, ¿sí? Hay algunas pistas que el personaje nos deja y que el propio Guadagnino nos enseña con algunas decisiones de guión. Sí, hay alguna escena donde hay una relación homosexual entre Timothée y otro hombre, otro chico, y pues yo siento más química en esa escena que en toda la película cuando quiere enamorarse de Taylor Russell, ¿no? Y ya después al final, cuando vemos que todo es amor, entre comillas, y después hay un giro importante en la trama y todo se vuelve sangre y vísceras y todo eso, bueno, podría ser como un aspecto de que el pasado siempre vuelve y hay que regresar. De todo eso, la gente literalmente se come mutuamente para intentar no ver sus fallas, no ver sus errores y no ser la persona que tienen miedo de ser, en este caso sus padres, ¿no? Si tiene una relación fuerte con sus padres o si ustedes tienen una relación complicada con su familia, con sus padres, con su madre,
Ahí es donde la película les puede ganar, les puede gustar mucho más que a mí y pueden considerarla una película mucho mejor. Como les digo, la película es buena, la película genera el debate, genera comentario, las ejecuciones están bien, la fotografía está muy bien, la parte técnica es excelente, a mí me gustó mucho la partitura, la música es muy, muy buena. Sí tiene ese dejo como entre nostalgia, terror, suspenso y algo extraño que va a ocurrir. Y creo que la película cumple, pero sí, después de haber visto cómo le fue en Venecia, después de haber visto cómo le fue en Fantastic Fest y todo eso, sí esperaba como una mejor película, mejor cohesionada, con mejores cosas que decir y que aparte dura más de 2 horas, ¿no? Hay partes que se hacen lentas y que pudieron haberse ahorrado 20 minutos, 15 minutos sin ningún problema para poder decir lo mismo. Aún así, me parece que vamos en no, hasta los huesos, como lo pusieron aquí en nuestro país. Vale la pena de verse, véanla en una pantalla grande. Bueno, vean ustedes y generen ustedes su propio comentario, su propio debate y su propia calificación. Yo en Letterboxd, de 1 al 5, le voy a poner 3.7, o sea, que no está nada mal. Yo esperaba un 4 para arriba, la verdad, por eso podría decir que es una ligera decepción, pero la película no está nada mal y si ustedes son fans de Timothée Chalamet, bueno, creo que les va a gustar demasiado también. Y de Guadagnino también. Esto ha sido todo por el video, espero que te haya gustado. Hoy hablamos de Bones and All, hasta los huesos, que estrenó esta semana apenas en todos los cines de nuestro país. Y bueno, yo creo que no va a estar mucho tiempo, va a estar 1 o 2 semanas, así que apúrense, si quieren verla, si les gusta el estilo de Guadagnino, vayan, porque no creo que esté mucho tiempo en cartelera. Si te gustó este video, bueno, ayúdame con un like, comparte el video y suscríbete si no lo estás para que este canal siga creciendo. Yo soy Víctor Manuel Pulel, nos estaremos viendo en el siguiente video.